Piensen en esto. A partir de hoy, voy a solicitar la ayuda de mi audiencia, de mis seguidores en las redes sociales. A través de Facebook, a través de mi página de Facebook, de mi perfil de Facebook, a través de Google Plus. Y lo que vamos a hacer es una encuesta, una votación de los temas a tratar. Por lo pronto voy a intentar hacerlo diario, vamos a ver si funciona. Ya está en mi pared de Facebook la lista de temas que estoy proponiendo para hacer un video el día de hoy y postearlo ya tarde en la noche para esperar que la votación sea suficiente. Así que intentémoslo. Voten, por favor, vayan a mi pared de Facebook, Juan Zabaleta, me encontrarán muy fácilmente. Así que adelante. Y bueno, yo voy a hablar de un tema que me pareció digno de ser tomado el día de hoy. Hay que entender que la lucha en contra del nuevo orden mundial es una lucha en contra de la élite que está queriendo tomar el control absoluto del planeta, de ese 1%, de esa minoría que quiere aplastarnos, a nosotros el 99%. Sin embargo, yo quiero hacer una corrección que ya he estado promoviendo desde hace un tiempo. Porque cuando yo empecé mi propia lucha en contra del nuevo orden mundial, era así aferrada, sin siquiera intentar dividir las élites y los poderes del mundo. No todos los poderes del mundo son malos, villanos. Hay quienes nos quieren ayudar definitivamente. Entonces, más bien yo diría, y me tengo que hacer otra playera, definitivo, porque yo más bien diría, fight the new world order, lucha el nuevo orden mundial, and embrace the new world order, y abraza el nuevo orden mundial. ¿Parece ambiguo? Sí, sí parece ambiguo, pero hay dos nuevos órdenes mundiales que se quieren establecer. Y la prueba está en que esta semana se reunieron en Bolivia el grupo de los 77 más China. En este encuentro, en realidad hay más de 100 países y este año cumplen 50 años de haber sido creados. Se podría conocer también como el grupo de los países no alineados. En esta ocasión, en su discurso de inauguración, y aquí está la clave, porque no es la primera vez que lo mencionan, el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien es considerado uno de los líderes espirituales de la izquierda planetaria, de la izquierda mundial, de los gobiernos que están a favor de la gente, y yo no soy izquierdista, lo aclaro, Evo Morales dijo en su discurso que él propone la creación de un nuevo orden mundial, tal cual. Entonces, lo que hay que aclarar es que los medios de comunicación oficiales de todo el planeta, quienes se atreven a hablar del nuevo orden mundial, lo hacen para burlarse, para tomarlo como una teoría de la conspiración, para llamarnos conspiranoicos, conspiralocos. Sin embargo, el término nuevo orden mundial es eso, un término, un tecnicismo que las élites mundiales utilizan desde hace más de 25 años. O mucho más, pero de manera constante, un cuarto de siglo. George Bush Sr., quien ya cumplió 90 años de edad, el desgraciado, lo decía constantemente en sus discursos cuando era presidente, antes de invadir Irak en el año 1990. Entonces, esto es real, entiéndanlo ya. Piensen en ello.